con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Bienvenidos a la lección número 9 para el 26 de agosto de 2023, titulado Anden como sabios. En esta ocasión nos acompañan tres estudiantes de la Universidad de Montemorelos a quien quisiera que conociéramos mejor. Hola, mi nombre es Edilla Milet Ornelas Cuevas, estudio la carrera de médico cirujana y soy originaria de Montemorelos, Nuevo León, México. Hola, mi nombre es Jenner Daniel Miranda González, soy de Guatemala y también estudio la carrera de médico cirujano. Hola, mi nombre es Paulina Penagos Sánchez. Eh, Estudio la licenciatura de médico cirujano y soy originaria de Chiapas. Y mi nombre es Valdemar Torres Aguilar, originario de Montemorelos, Nuevo León, y actualmente pastor del distrito Zambrano en Montemorelos, Nuevo León también. Para iniciar, quisiera que recordáramos la historia que se cuenta en la lección de una subasta de una jarra de cristal en Reino Unido. Esta jarra estaba eh, tasada en 200 dólares sin embargo entre los um, compradores había un experto que sabía que realmente era un aguamanil islámico extremadamente raro de un valor de seis y medio millones de dólares esta jarra eh, él pudo comprarla por una razón él sabía realmente sabía realmente lo que era este objeto vamos a orar para continuar con el repaso de esta lección y aprender ¿Cómo es que podemos andar como sabios? Edith, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí y poder eh, extenderle a todos los demás la palabra de la enseñanza que tenemos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos hoy, siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues andar como sabios. La lección nos habla de. Algunas cuestiones interesantes que en el capítulo 5 de Efesios se mencionan. Edith, ¿en qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Pues yo creo que es al llevar una vida eh, de amor, como así lo hizo Dios, al, bueno, Cristo, al morir en la cruz eh, por nosotros. También nosotros tenemos que llevar una vida de amor, como Él lo hizo por nosotros, y lo hace todavía hasta la actualidad. Muy bien. Pablo, ¿quisieras agregar algo? Uh, sí, en Efesios... 5.1 menciona, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Creo que Pablo enfatiza mucho la parte de que podamos recordar que somos hijos de Dios y como tales debemos de andar eh, mostrando el amor de Cristo que tiene por nosotros. Muy bien. ¿Diener? Yo quería agregar de Efesios 4.32 que nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo este andar en amor debe ser inspirado este sobre, sobre el propio amor que Cristo demostró con nosotros con su sacrificio expiatorio muy bien y Pablo también después de esa sección introduce algo interesante no expresa una preocupación por la ética sexual la pregunta es ¿En qué medida las palabras de Pablo acerca de la conducta, conducta sexual se aplican a nuestra cultura actualmente? Si nos damos cuenta, la impureza sexual es, es algo que la mayoría de filosofías del mundo han normalizado hasta cierto punto que ya nadie se escandaliza, lo ven como algo muy normal. Y esto pone en mucho riesgo a los jóvenes cristianos, porque es algo que, quiera quieras o no, está aquí eh, y nos afecta. Entonces, la impureza sexual es muy complicada para superar a los jóvenes y esto tiene que ver con algunos datos médicos que creo que nuestra compañera Paulina nos puede ofrecer. Sí, ah. uh, me gustaría comentar que fisiológicamente nosotros en nuestro cerebro tenemos neuronas, ¿cierto? Lo conocemos. Cada una de estas neuronas eh, tiene cierto tipo de comunicación por medio de receptores y hormonas. Una de las hormonas que nosotros conocemos como la hormona de la felicidad es la dopamina. Esta dopamina se secreta o se libera cuando nosotros experimentamos, eh, vaya, experiencias que realmente nos traen disfrute, que lo podemos gozar. Y una de las experiencias que como seres humanos pues liberamos dopamina es en... Eh, en en las experiencias de como, ser huma, como seres humanos de manera sexual. Sin embargo, Satanás puede utilizar esa experiencia que es natural para nosotros en contra nuestra. ¿Por qué? Porque es allí donde pueden crearse adicciones. Eh, cuando la dopamina se, segre, se secreta de más, entonces los receptores aumentan y esa, eh, el cuerpo lo interpreta como una necesidad de más. Entonces ahí donde viene una adicción y, vi y viene el peligro para nosotros como jóvenes cristianos. Muy bien. Eh, Pablo nos exhorta a que no caigamos en eso, sino al contrario, que andemos como hijos de la luz. ¿Por qué Pablo exhorta a no convertirse en cómplices con los pecadores? Pablo. Yo. <laughs> bueno, a mí me gustaría agregar un versículo eh, en 1 Pedro 2.9. Eh, Aquí Pedro menciona, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que nosotros, como imitadores de la luz, podemos mostrar a otros el camino de Cristo y poder llevarlos a la salvación. Muy bien. Jenner, ¿quisieras agregar algo? Básicamente, cuando Pablo nos dice no nos convirtamos en cómplices, debemos recordar que nosotros eh, fuimos parte de las tinieblas, entonces al ser renovados en Cristo somos nueva criatura, pero quiera o no, si uno está siempre metido en esas cosas, pues como dice el dicho, el que anda entre lobos aullar aprende, siempre este, estamos en mayor riesgo si nos eh, hacemos cómplices de todas estas prácticas. Muy bien, Edith. Bueno, como ya nos mencionó Jenner, este, nosotros ya conocemos a Dios, nosotros fuimos parte de las tinieblas, y así como nos dice Efesios 5, del 7 al 8: dice, No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora soy luz del Señor, andar como hijos de luz. Y como dice, nosotros fuimos parte de tinieblas, pero ahora somos hijos de luz, somos rayos de luz y tenemos que ir mostrándole a las demás personas que somos rayos de luz y que somos otras personas. Entonces yo creo que eso es algo que siempre tenemos que pensar, que somos rayos de luz para las demás personas. Amén. Muy bien, pues eh, esa encomienda quizás no es fácil, pero entregándole el corazón a Dios, enamorándonos de Dios, es que podemos llegar a reflejar esa luz a los que nos rodean. Pues hoy tenemos un experto y la pregunta de nuestro experto es la siguiente. En Efesios 5, del 11 al 14, ¿qué poderosa advertencia da Pablo aquí y cómo se aplica esto a nuestra situación actual? El apóstol Pablo destaca aquí la forma triste, vergonzosa que vivían en su vida antigua. Era una vida tan vergonzosa por sus prácticas malsanas, inapropiadas, pero lo más interesante no es que solamente describe la vida antigua, describe cómo es la vida nueva transformados por el poder de Cristo. Y sí, cuando leemos aquí, tenían unas conductas inmorales. Socialmente era aceptable, culturalmente no estaba mal lo, la forma como vivían. Y describe precisamente que vivían sin Dios, con conductas vergonzosas. Y especialmente el apóstol Pablo está hablando más en el aspecto de la inmoralidad sexual, en la que ellos participaban abiertamente sin culpa y sin conciencia. Pero una vez tocados por el poder de Dios, transformados por Cristo Jesús, somos llamados a tener una vida completamente nueva, transformada por el poder de Dios, a tal grado que se hace un contraste entre vivir en las tinieblas y vivir en la luz. Y los cristianos de hoy también somos llamados a vivir una vida transformada, habiendo dejado toda la inmoralidad para vivir una vida pura por el poder transformador de Cristo Jesús. Agradecemos a nuestro experto por tan valiosa aportación. Ahora, andar como hijos de luz es un estilo de vida. Muchachos, ¿cómo viven el estilo de vida que puede exponer las obras de las tinieblas tal como son en nuestros días? Edith. Pues, al llevar un estilo de vida, nosotros iluminamos a las demás personas con nuestro brillo, ¿verdad? Y algo que nos menciona en Efesios 5, 14 dice: Por lo cual dice, Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, eh, nosotros somos el rayo de luz. Y eh, nosotros somos como personas que vamos eh, en vez de Cristo. Nosotros vamos, llevamos esa. Rayo de luz a las personas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos con las personas, hacemos que esas personas se despierten de donde están, o sea, están en una oscuridad, ¿verdad? Y se levanten de los muertos y se den cuenta realmente de lo que ellos están haciendo y puedan ver los errores que están cometiendo. Bueno, yo lo puedo ver de esa manera. Yo creo que es muy grandioso ver que nosotros podemos ser herramientas de Dios al ser luz para los demás. Amén. Pau, ¿quisieras agregar algo? Uh, sí, me gustaría comentar que pues nosotros sabemos que la luz expone lo que está en tinieblas, ¿cierto? Y nosotros eh, somos llamados a ser lumbreras en medio de este mundo. Y al momento que nosotros podemos vivir como Cristo vivió, como Dios quiere que nosotros vivamos, pues alumbramos a otros y así... Las personas que son incrédulas a través de la luz que podemos reflejar de Jesús, ellos pueden darse cuenta de sus errores y volver al camino de Cristo. Jenner. Cuando nos dice que vivimos un estilo de vida, eh, quiero ir a Efesios 5, 8, en el que nos dice: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este estilo de vida es algo que nos diferencia. Se, se, se nota la diferencia de cuando pues, andábamos en tinieblas, ahora que conocemos a Dios y tratamos de reflejar eh, pues como Él es con nuestra vida. Sí, algunos de nosotros nos ha pasado que eh, nos convertimos a Cristo ya grandes, ¿no? Y es más notorio el antes y el después, nuestro hablar, nuestros eh, deseos que teníamos, y algunas cosas, sin embargo, aún en la iglesia... Eh, estamos todavía en ese proceso ¿no? de seguir aprendiendo de seguir viviendo como debiéramos en ocasiones eh, el estilo de vida eh, que tiene que ser temperante no lo queremos adoptar muy bien o algunas otras cosas que todavía nos hace falta pero gracias a Dios que su misericordia se renueva cada mañana y nos da oportunidad de hacer cambios en nuestra vida no olvidemos que nuestro Dios es un Dios de amor de misericordia que nos está ayudando a que aprendamos a vivir como hijos del cielo desde hoy como ciudadanos del reino de los cielos en esta tierra, ¿no? Y bien, pues hablando del estilo de vida, entendemos que se refiere a nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo utiliza la metáfora de andar. ¿Cuál es la diferencia de no andar como necios, sino como sabios? Eh, Pau, ¿hay alguna cita bíblica que te venga a la mente? Sí, de hecho, me gustaría compartir lo que dice Proverbios 22:3. Menciona aquí. El sabio ve el mal y se aparta, mas el insensato pasa y recibe el daño. Creo que es muy claro que cuando tenemos la sabiduría de, de Dios, la sabiduría del cielo, podemos discernir y tomar mejores decisiones para nuestra vida. Amén. Edith. Bueno, cuando nos refiere a ser sabios, yo creo que es ir más de nosotros mismos, sino aceptar la voluntad que es de Dios para nosotros. Y nos refiere un versículo en Efesios 5, 17, dice, por lo tanto, no seis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, yo creo que es más de ir de lo que nosotros a veces queremos, sino entender cuál es la voluntad de Dios y hacerla como tal. Es, Yo creo que es ser sabios, sino seguir lo que Él nos pide a nosotros. Amén. Jenner. En la pregunta que nos hizo también nos dice: ¿Qué significa aprovechen bien el tiempo? Uh -huh. eh, en esta parte de la lección nos dice que Pablo usa el verbo hexagorazo, que básicamente significa comprar, aprovechar gangas, y el verbo tiempo en la palabra griega kairos, que descri describe un momento de oportunidad. Entonces, básicamente nos está diciendo tomar sin demora lo que Cristo Jesús nos ofrece. Uh -huh. Pau. Pues. Eh, creo que al momento que Dios nos permite tener sabiduría divina, realmente podemos aprovechar bien nuestro tiempo, ¿cierto? Aquí en la tierra. Y una manera en la que podemos aprovechar nuestro tiempo, eh, en 1 Pedro 2:9, que anteriormente habíamos, bueno, yo la cité, eh, nos menciona que al momento que recibimos o somos extraídos de las tinieblas a la luz, somos llamados a compartir esa luz para con otras personas. Entonces, dentro de la sabiduría de Dios, el que podamos aprovechar bien nuestro tiempo para compartir del Evangelio a otros, creo que es una bendición para cada uno de nosotros. Ahora, estamos hablando del tiempo. Y sí o no, el tiempo es lo que ahorita más escasea. Pareciera que en eh, nuestro tiempo que estamos viviendo, en nuestra época, perdón la redundancia de tiempo, eh, es en lo que más estamos batallando para encontrar. y eh, creo que es de lo que más se vale el enemigo para hacernos que no tengamos una relación cercana, viva con Dios, porque eso se necesita tiempo. ¿no? Eh, Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios. Primero significa a hora de la mañana, pero muchos de nosotros a primera hora de la mañana andamos corriendo, nos levantamos ya corriendo para arreglarnos, para no llegar tarde a clase, para hacer los compromisos. En la noche nos acostamos haciendo tareas, yo recuerdo cuando estaba estudiando, a veces ni dormimos, dicen que medicina tiene eso, y eh, el tiempo entonces no juega a nuestro favor. Aprovechar bien el tiempo significaría entonces que si tenemos un espacio para estar meditando en la palabra de Dios, para estar comunicándonos con Dios, para estar eh, ayudando al prójimo, para estar todavía buscando compartir el amor de Dios a otro, pues que lo utilicemos de la manera eh, sabia. No hay ahorita un curso que nos ayude a administrar el tiempo, pero debería de haberlo. Y si no lo tenemos, pues, lo que estamos hablando es pedir a Dios sabiduría para que nos ayude a llegar así a tener ese, esa herramienta tan valiosa que es el tiempo, aprovecharlo, así sacar el máximo provecho del mismo y poder entonces eh, aprender a vivir, repito, como hijos celestiales desde ahora, desde esta tierra. sí. además, pues, recordar que el tiempo, el, perdón, el tiempo, no es un recurso renovable, cierto. entonces, cada minuto, cada segundo que tenemos, hay que aprovecharlo de la mejor forma. Uh -huh. muy bien. quieren compartir algo más? si no, es el momento de ir a la segunda pregunta a nuestro experto. Y agradecemos por ese tiempo también que se da para enriquecer esta lección. La pregunta es la siguiente. En Efesios 5, 18 al 20, Pablo imagina a los cristianos reunidos para adorar. ¿Cómo los describe en este acto de adoración? El apóstol Pablo advierte a los hermanos de Éfeso que tengan cuidado con el vino. Pareciera que en los cultos algunos cristianos llevaban vino. Y sin duda que contenía alcohol, porque Él dice no os embriaguéis con vino. Además de eso les amonesta que ninguna palabra torpe o descuidada salga en esos cultos, que todo honre y glorifique a Dios. Debemos tener cuidado no solamente con lo que hacemos, sino con lo que decimos. Y entonces el culto será un culto aceptable, agradable a Dios que dé honra al nombre de Dios y que sea un testimonio para los incrédulos, porque algunos los tratarían de borrachos y si hicieran mal uso del vino. Así que estos consejos son muy buenos para aquel tiempo y para ahora. Muchas gracias por tan valiosa aportación. Ahora, respecto a la adoración, en la expresión canciones espirituales, el autor de la lección nos dice que el adjetivo espirituales viene del griego neumáticos y destaca el papel del Espíritu Santo en la adoración, ya que el término describe cantos inspirados o llenos del Espíritu Santo. Entonces, muchachos, ¿cómo podemos usar la música para mejorar nuestra experiencia de adoración? Jenner. Pues la música, como ya sabemos, ha estado presente desde el, casi que los inicios eh, para adorar y todo eso. Y han hecho muchos estudios de cómo la música afecta tanto eh, cognitivamente, fisiológicamente y emocionalmente. Entonces no debemos ignorar el poder que tiene la música sobre nosotros, nuestra mente, las emociones y en la manera en la que adoramos a Dios. Si como ya sabemos eh, desde el principio en el cielo los ángeles adoraban a Dios con música. Entonces es algo muy importante a lo que le deberíamos dar, valga la redundancia, más importancia eh, en el hecho de adorar, no no solo eh, entendamos adorar como orar, leer la Biblia, sino también como alabar a Dios con cantos, con instrumentos musicales y pues todo eso. Muy bien. Eh, ¿Quieres comentar algo, Edith? Claro. Eh, yo les quiero mencionar un mensaje que nos dijo la hermana, bueno, en sus escritos, eh, la hermana Elena G. de White. Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual es por medio de la música, verdad y pues no sé si a algunos a ustedes les ha tocado que algunas veces nosotros estamos tristes, estamos, nos sentimos vacíos y lo primero que hacemos nosotros es a veces recordar esas pequeñas canciones que a veces nos recuerdan cuando éramos niños que nos trae amor y alegría a nuestros corazones, verdad entonces al escuchar música, a, al poder percibir en la letra lo que menciona nos fue pues traer bienestar a la misma vez que lo podemos adorar, ¿verdad? Porque pues hay que entender que el, el cantar y todo ese tipo de cosas también es una manera de orar a Dios. Entonces yo siento que está tan vinculada con nuestra vida que pues podemos llevarla a diario, no solamente por medio de la oración, sino pues también por la adoración del canto. Muy bien. ¿Y Pau? Bueno, uh, personalmente yo creo que la música, así como comentaba Edith, he tenido ocasiones en las que me he sentido muy triste, muy vacía, o inclusive un poco sola. Y debo de confesar que inclusive antes de orar yo he escuchado cantos y esos cantos me han llevado a tener una intimidad con Dios, me han llevado a tener esperanza. Y han fortalecido mucho mi vida, mi vida espiritual creo que ha sido muy bendecida a través de, de la música. Y bueno, aquí en la Universidad de Montemorelos eh, existe una escuela sabática en portugués, en donde muchos de nosotros quizá hemos asistido. Y es una experiencia única, porque allí hay tantos cantos, tantas alabanzas que realmente yo he escuchado comentarios de amigos que dicen que han sido muy bendecidos a través de esta, de esta escuela sabática, que tiene un enfoque de música muy marcado, que quizá a poder llegar a una escuela sabática y repasar cada uno de la, de, de lo normal ¿no? que vemos en un, en un programa de escuela sabática, Creo que ha sido una bendición para nosotros como estudiantes. Sí, es bastante polémico el tema de la música. Eh, nuestra iglesia no tiene así algo exactamente definido, ¿no? Y tenemos de lugar en lugar en el mundo diferentes estilos de música. Algunos países que son así más de sangre más caliente, pues en su adoración musical, eh, sus alabanzas son más rítmicas, se mueven incluso ellos para adorar. Uno va a Cuba, uno va a Puerto Rico, uno va a esos lugares y la adoración allí es, es distinta, ¿no? Y como mencionas ahorita también Brasil, ni se diga, una música este, excelente. Y eh, en, hace tiempo, cuando estuve estudiando la maestría en teología, llegó una maestra, Lilian Ducajan, a, a darnos la clase de música. Y nos puso diferentes tipos de música en la adoración, de, más bien de diferentes países, la música típica de diferentes países. Y uno la estaba escuchando. Pero de repente puso el mariachi. Y cuando empieza el mariachi todos nos pusimos en alerta ¿no? y nos emocionamos cuando escuchamos un pedacito del mariachi. Y después siguió con otras canciones. Al final ella nos decía que la música es, eh, llega a nuestro corazón. Es muy importante para la adoración. Eh, no debiéramos de estar criticando o señalando si alguien usa X tipo de música o no. Debiéramos de estar mejor buscando seguir el consejo de Santiago que dice que no juzguemos o no murmuremos unos de otros que busquemos la armonía entre nosotros mismos y que la adoración surja de nuestro corazón, que vaya en ese corazón a querer estar como en los tiempos antiguos, eh, adorando a Dios eh, y quizás con esa alegría, con ese gozo, poder unir nuestros cantos en, en la iglesia. Yo creo que nuestra iglesia tiene que dar eh, más espacios a los jóvenes para que tengan esos momentos de adoración, que sientan que la iglesia es su iglesia. Y que puedan tener esos espacios. Me, y, perdón. Adelante. Me gustaría agregar un versículo de, de lo que estuvimos estudiando en esta escuela sabática. En Efesios 519 Pablo menciona acerca de los creyentes cuando se reunían, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Creo que es un escenario muy bonito en donde todos nosotros podemos eh, meternos, en los que cuando podamos estar entre amigos, reunidos, siempre tengamos en cuenta la alabanza a Dios. Y pues la música es un medio en el cual podemos realmente elevar oraciones, así como lo había mencionado Edith. Muy bien muchachos, pues ahora concluyendo, ¿con qué se quedan ustedes de la lección Andemos como Sabios? Eh, ¿Con qué te quedas tú, Edith? Pues yo creo que a mí lo que más me gustó de esta escuela sabática, bueno, de esta semana, fue porque nos incita a hacer rayos de luz para las personas. Yo creo que es muy bonito a veces expresarle a las demás personas. Eh, pues lo que nosotros vivimos siendo cristianos y cómo ellos también puede serlo, transmitirles felicidad, decirles que ellos también son parte de nosotros y pues ayudarlos a ellos a saber qué es lo que están cometiendo como errores y pues también este, dándole felicidad y enseñándole el gran amor que tiene el Señor por nosotros y pues también por ellos. Muy bien, Jenner. Pues yo me quedo con el título de la, de la lección, Anden como sabios. Porque Pablo utiliza eh, la metáfora de andar como nuestra manera de vivir. Entonces nos dice: así como debes mirar bien por dónde caminas, cuando vas por un camino irregular u oscuro, los creyentes deben mirar con cuidado al, al andar. Este, nos dice también en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Uh -huh. Pablo. A mí me encantó cómo la escuela sabática eh, enfoca que al momento que nosotros imitamos a Jesús, estamos también viendo la máxima expresión de amor del Padre. Entonces, eso me quedo con eso de que tenemos que imitar a Jesús como la máxima expresión de amor. Sí, porque lo que están mencionando, eh, que eh, nos, nos impactó en la lección, eh, ese qué hacer, pues la manera de cómo llegar a hacerlo es realmente enamorándonos de Dios. Si nos enamoramos de Dios, no será gravoso, no será pesado, sino vendrá en automático, porque queremos siempre hacer lo que eh, a la persona que amamos le agrada. Y bien, pues les agradecemos por haber estado con nosotros en esta en ese repaso de la lección. No dejemos de estudiar la Biblia día con día. Busquemos a nuestro Dios como nuestro maestro, pero sobre todo busquemos tener en él el amor. Que, pueda, que podamos llegar a enamorarnos de Él eh, con todo nuestro corazón, nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Que el, el Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias muchachos.